Sí, la verdad que va a ser un honor tener al presidente acá entre nosotros en el Uruguay profundo, como él dice, ¿no? Nosotros sí colaboramos con la restauración de la policlínica, mandamos los funcionarios, se pintó, se arregló, y la verdad que, y hablando con Juan Carlos Darwech, que es el médico de RAP, que está él, que se interesó mucho y se preocupó, me contó que van a ir especialistas, que van a haber frecuencia de médicos, la verdad que eso es muy bueno, digo. Y ni que hablar que, como hizo la gestión Guillermo Besosi, que habló con el presidente el lunes pasado, y que, bueno, falta que ponga la fecha el presidente. Uh-huh. Así que, bueno, estamos contentos por eso. Sí. Uh-huh. Aquí, en tanto, en la zona urbana se está trabajando ya en las calles, 6. Sí, sí, 6 calles, sí, ahí se están preparando. Es algo que quedó de la OPP, que hay que terminarlo hasta el fin de año, y bueno, y nos embarcamos con eso. Así que esperemos que podamos tener un buen fin con eso, porque no es una tarea muy fácil, pero la vamos a realizar, sí, ya empezamos ayer y vamos bien, vamos bien. ¿Qué tipo de trabajo se va a hacer en esa calle? Y se está levantando todo el pavimento, el pavimento roto, viejo, y se va a hacer de vuelta una capa de asfalto. También te cuento que vamos a bituminizar la senda peatonal que ha gustado tanto a la gente, la que está en la colonia Berger, para que los atletas puedan marcárselas cada 100 metros y que los atletas puedan hacer su trabajo ahí también. Otra cosa que se está haciendo de destacar es, ya estamos para terminar, mi placita, uh-huh, que también es un convenio con la OPP, la pista de atletismo y un lugar de saltos y todo eso, y tema de agua, bebederos y bueno. Así que también estamos arreglando el bulevar que ha tenido unas roturas, estamos haciendo todo ese tipo de mantenimiento y bueno, y después el mantenimiento general, y esperando que llegue el 27 de noviembre para entregar este periodo que me ha tocado, que no ha sido tarea fácil, pero siempre destacando el apoyo que hemos tenido trabajando en conjunto con el equipo del municipio, de la secretaria, el capataz y toda la gente que me ha dado una mano. Así que la verdad que estamos contentos.